en transmisión. Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Pero muy buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. ¿Qué fecha es hoy, Nati? 24, Nati. Hortalizas, sí. Mi pueblito. Hoy es 24 de febrero de 2021. Detrás de cámara está Nati. En la responsabilidad de las imágenes está el nieto de Doña Teodora e hijo de Ramona, Ronald Díaz. A su lado en el audio, el papá Cheito, de Andrés David y de Kevin. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy, 24 de febrero de 2021, vamos a conversar ustedes y nosotros con Abel Petit, diputado prestado a la gerencia de Fundefal, está al frente de Fundefal, está en la presidencia de este organismo. Repito, Abel Petit es nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a ver qué nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez. Nos dice que se suicidan en Río de Janeiro a Stefan Set y su esposa en 1942. Los bajos llanos occidentales del estado Apure, entre los ríos Sinaruco y Capanaparo, son decretados parques nacionales en 1988. Un día como hoy, nos dice Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy, dice que el 24 de febrero de 1782, Juan Vicente Bolívar Martín Tovar y el marqués de Mijares, en carta al precursor Francisco de Miranda, le ofrecen su ayuda para lograr la independencia de Venezuela, rogándole que venga a contribuir con la libertad de su país. Y el 24 de febrero de 1811, el Ayuntamiento de Maracaibo elige al abogado y político José Domingo Ruz como representante de la provincia ante las Cortes Extraordinarias de la Monarquía Española. Y el 24 de febrero de 1831, José Antonio Páez escribe al general Rafael Urdaneta contestándole sobre el anuncio que éste le hace de la muerte del libertador. Murió el general Bolívar, según usted me dice, y yo había sabido su conducta particular para conmigo, me lo hizo colocar en la clase de un amigo. Sus obras como hombre público me lo hicieron ver como un hombre extraordinario y no ha podido saber su fallecimiento sino con un sentimiento profundo. Nunca se me presentó el caso de que yo hubiera podido acreditarle, bien fuese con mis bienes o de otro modo particular, todo el aprecio, respeto y consideración que le tenía. Se alejó de mí para siempre y le aseguro que al sentir su muerte, mi mayor sentimiento consistía en no haberle dado una prueba de amigo como yo deseaba, escribió Páez. Lástima es que hubiese dejado de existir en un momento en que la gran familia de Colombia no estaba toda de acuerdo en su política y que divididos los ánimos estén en actitud de contemplar imparcialmente el mérito de la obra del que sin duda fue fundador de nuestra independencia. Su fama es una propiedad pública y la razón común pronunciará su juicio, dijo José Antonio Páez, refiriéndose a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. 24 de febrero de 1854, muere en Bogotá Daniel Florencio Oleari, natural de Irlanda, sumado a la causa patriota desde que llegó a Venezuela en 1818 con la expedición que organizó en Inglaterra el coronel Wilson. Y el santoral para hoy, 24 de febrero, es el siguiente. Hoy es día de San Matías, Sergio, Primitiva, Lucio y Modesto. Lucio Bueno, Modesto Falcón y Modesto Córdoba.
Primitiva, conocí a Primitivo Goitía. Sergio Medina Valdés, acá en Santa Elena. Sergio, mi suegra, que en paz descanse. Mi esposa Sergio también. Y Matías Hernández. Matías, no recuerdo el apellido, pero una época en que hubo pues eso de colocarle el nombre Matías a muchos bebés. Hay varios Matías. Que vaya mi saludo para ellos. Que la pasen muy bien en el día de su santo. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerden que nuestro invitado de hoy es Abel Petit, que es el presidente de Fundefal, quien va a estar conversando con ustedes y nosotros en el segmento de entrevistas en Desayuno de Noticias. Y el Ernesto, vamos a ir con nuestros patrocinantes, los de siempre, sí, los leales ahí. Vamos con ellos. Hortalizas mi pueblito. Hortalizas mi pueblito en la puerta para ven. Ahí está Hortalizas mi pueblito con la fruta que tú necesites. Lo tiene Hortalizas mi pueblito con el sello de calidad de Antonio Meléndez. ¿Quieres cambur? Sí. ¿Qué necesitas? Las zanahorias, las manzanas, las peras. Todo bien pesadito allí, bien limpiecito, bien bonito en Hortalizas mi pueblito. En la avenida Yervides, allí pegadito a Inversiones Búfalo, diagonal al supermercado. El popular de la puerta, ahí está. Hortalizas en mi pueblito que llegó, señores, para auxiliar a mi gente de la puerta. Maravén, eso es. Hortalizas mi pueblito. Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando. Y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Broquisu. ¿Qué Broquisu? Son productos químicos, servicio y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Broquisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, señor. Tenemos ofertas especiales en Broquisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Broquisu. No te engañamos. No, señor. En Broquisu, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Señor Douglas, te espera en la puerta con el gel antibacterial. No, para allá no pases si no te echas el gel antibacterial, mi hermano. Y además, te limpian los pies a la entrada allí, Multicentro Plaza. Vamos a buscar los titulares. A ver. Titulares de los periódicos de Venezuela. A ver qué conseguimos para acá. A ver qué nos dice. Titulares.
titulares de los periódicos de Venezuela. Ajá. Menos mal que el internet está bien. Ahora, mejor no hablamos, mejor no seguimos hablando del internet. Vamos a ver qué tiene últimas noticias. Jorge Rodríguez, sería un honor que Borrell sancione a los 277 diputados. La Asamblea Nacional repudia medidas ilegales de la Unión Europea contra funcionarios del Estado venezolano. Maduro insta a la clase obrera a crear plan de formación para fortalecer los CPT. PDVSA honrará parte del contrato colectivo con fondos captados por gasolina en divisas. Arriban a Venezuela 25 toneladas de insumos médicos, sobre todo para terapias intensivas. Leía en el día de ayer. Vamos a ver el Universal. A ver qué tiene el Universal. Contraloría General inhabilita a Guaidó y a otros 27 exdiputados. En una locución transmitida por Venezolana de Televisión, el líder opositor tiene algo que ocultar al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio. Venezuela reporta 441 nuevos casos de COVID-19. La esposa del Chapo fue detenida sin fianza en Estados Unidos. Alto mando militar y la Asamblea Nacional debatirán sobre territorio exequivo este miércoles. A ver qué tiene líder en deportes. Son las 6:44 minutos. Esto es Desayuno de Noticias. A ver, dice Miguel Rojas, nuevamente liderará a los Marlins. Lista de convocados de Caracas Fútbol Club para la Copa Libertadores. Avisaí se reportó con hambre de triunfo y 13 kilos menos. Y por acá nos dice lo siguiente. Severino decidió hacer el mismo de antes, con los Yankees. Eduardo Rodríguez impresiona a Alex Cora. Aníbal Sánchez no estaría seguro de ver acción en el 2021. 7 venezolanos actúan en la pelota salvadoreña. Una liga no muy conocida, por cierto. Eugenio Suárez ya calienta los motores en Arizona. Cabrera y Acuña Jr. comandan a la Legión Criolla en el 2021. Brett Garner se queda en New York. Ender Inciarte peleará con Cristian Pache en el Jardín Central. Saludo para Pedro Chirinos, que nos está pues escribiendo. Vamos a ver si conseguimos un portal que abra hoy, que es 24 de febrero de 2021. Hoy sí es el cumpleaños de Lourdes, pues lo dijimos ayer, es hoy. Hay un saludo para Lourdes, que cumpla muchos, pero muchos años más, la colega locutora y periodista Lourdes Sánchez. A ver si conseguimos entonces el portal. Primero conseguirlo y después que abra. Está nervioso el celular. En medio pasa los dedos y abre. Aquí está. Vamos a probar con Notifalcón. A ver si Notifalcón abre. Freddy Ñañez reporta 5 muertos y 441 casos. Contraloría inhabilita a Guaidó para ejercer cargos públicos. Conformadas 54 mesas técnicas de agua en eje occidental del Falcón. Las mesas de aguas no han estado siempre, pero digo yo. Punto fijo, enfermeros protestan para exigir salarios y condiciones justas. Inicia entrega del bono Amor y Lealtad. Alvarado, este año podríamos estar vacunando al 70% de la población. Arriban al país 25 toneladas de insumo contra la COVID-19. Y el Tribunal Cuarto del Circuito Penal, Judicial Penal del Estado Guárico, privó de libertad a los 5 hombres que envenenaron las mascotas. Asesinan y queman a un hombre dentro de una pipa en Coro. Detenida mujer que facilitaba su cuenta para recibir dinero de estafas. Y embriagó a una adolescente para abusar sexualmente de ella en Yaracuy. Esto es Desayuno de Noticias.
Vamos a hacer un toque de publicidad y al regreso seguimos con los mensajes que ustedes nos envían a través del 0414-682-2382. 0414-682-2382. A publicidad, ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @ supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso, claro que sí. El invitado, ¿quién es? Nati, a ver, Betty, exacto. ¿Sí? Como a preguntarle al equipo, a ver si está mosca, por supuesto. A ver, Betty, presidente de Fundefal, va a estar con nosotros hoy en Desayuno de Noticias. Saludo para el doctor Peroso, siempre pendiente de nosotros. Y Pedrito Colina publica El Guareque y su podcast. El Guareque del Tiempo, dice que mañana y tarde muy nublada y lluviosa al este de Yaracal y centro de Corro y la Vela. Noche con nublados al este en la península. Ráfagas de viento en costas centrales y orientales. Y, por supuesto, gracias por hacernos llegar la información. Petroleros Sin Fronteras publica Carlos Colina. Saludo para él. Saludo para Tulio allá en la puerta. Y dice Ali Cardenal que en Carirubana, en la puerta Maravén, en Nuestra Señora de Chiquinquirá, en la Andrés Eloy Blanco, sector 3 en Bellavista, sector 3, habrá jornadas de gas hoy, según lo publica. Sí, señor. Ojalá se haga efectivo esto. ¿Qué te puedo decir? Ya comienzan las bromas con el tapabocas. Hoy estamos cumpliendo un año de la pandemia, Martín. Mes de marzo. Aunque culpaban a los chinos de que sabían desde diciembre, ¿no? Algo de eso. A ver, ¿qué más nos escriben ustedes a través del 0414-682-2382? Marco Caña escribe, el intercesor. Dando clases otra vez de karate, Marco. Saludo para él, qué bueno. El hombre del estilo Shotokan.
Por acá nos dice: a Jesús los religiosos y saduceos lo interrogaron por causa de sus palabras, ya que ésta le golpeaba a ellos y a su ignorancia sobre la verdadera palabra de Dios y sus mandamientos. Bueno, un poco largo, por eso no lo leo. La buena semilla, escribe Marcos Teicochea, desechará al Señor para siempre, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Salmo 77, 7, 8. Vamos a ver qué nos escriben por acá. Saludo para Iván Salas. Titulares: el régimen decide discreción, quien recibe la Sputnik 5 y está incumpliendo los protocolos internacionales. El equipo de Juan Guaidó se reunirá en Colombia con funcionarios de la administración Biden. Argus con Viasa habilitará vuelos de carga desde Teherán con catalizadores para incrementar la producción de gasolina. Guaidó, Alemania y la Unión Europea hicieron responsables a los que secuestraron el derecho al voto del venezolano. Julio Castro: Venezuela podría empezar a recibir vacunas de COVID en mayo. Foro Penal contabiliza 328 presos políticos en Venezuela. Denuncian aumento de intimidación por cuerpo de seguridad bajo pandemia. Maestros exigieron ante la Embajada de Perú en Caracas el cese de la violencia contra venezolanos. Por cierto que ayer protestaron los trabajadores de la salud del Calle Sierra, allí debajo del elevado del Hospital Rafael Calle Sierra, se produjo pues la protesta por parte de los trabajadores de la salud allí en el hospital, mejor dicho, debajo del elevado allí del hospital Rafael Calle Sierra. Fue la protesta, muy justificada, por cierto. La miseria que gana la gente que trabaja en el Calle Sierra, los que van quedando. Por acá me dice: si estamos en Semana Radical, ¿por qué hay tantos transeúntes en la madrugada? Me pregunta Armando Pulgar. Caramba, no sabría decirte, como dice la canción. Por acá. Hay varios mensajes a través del 0414-682-2382. Ajá. Por acá nos dicen: saludo para López Colman. El costo de la bombona de kilos de gases secofal, ¿y cuándo la reciben? Esa información se la dan allí en la calle Falcón, frente a donde reparan zapatos. Allí le dicen a usted el costo y cuándo lo van a recibir. Graciela Frontado nos envía saludos. Gracias a Graciela, nos envió un mensaje anoche, llegó hoy, nos estaba deseando las buenas noches. Por acá me dicen San Román, dice, escribe Peña, por el edificio San Román Inter, después del apagón quedó pestañando cada 20 segundos. Por favor, ¿será que ustedes nos pueden decir el costo de la bombona de kilos de gas secofal y cuándo la reciben? Dicen 10 kilos, estaba en 100 y piquito, 120. Estaba la bombona de 10 kilogramos. Saludos nos envía Pedro Chirinos, una vez más le enviamos saludos a Pedro Chirino. Por acá nos dicen la información del contrato millonario de Mike Trout es del 2019. Gracias a Dios, siempre tenemos que pedirle a Dios por lo bello que es la vida y que nos dé mucha salud para disfrutarla, aprovechar cada oportunidad que Él nos da, porque Él es el dueño de todas las cosas. Por eso solo tenemos que pedirle solo a Dios. Sí, señor. Y vamos a hacer el contacto ¿con quién? Con nuestros patrocinantes. Sí, señor. Vamos con ellos que siempre han estado leales con nosotros. A publicidad nuestra. ¿Sí? Kelly, adelante con ellos. Hortalizas mi pueblito en la puerta Maravén.
Allí está Hortalizas Mi Pueblito con la fruta que tú necesites. Lo tiene Hortalizas Mi Pueblito con el sello de calidad de Antonio Meléndez. ¿Quieres cambur? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Las zanahorias, las manzanas, las peras. Todo bien pesadito allí, bien limpiecito, bien bonito en Hortalizas Mi Pueblito. En la avenida Yarvides, allí pegadito a Inversiones Búfalo, diagonal al supermercado. El popular de la puerta, ahí está. Hortalizas en Mi Pueblito que llegó, señores, para auxiliar a mi gente de la puerta. Maravén, eso es. Hortalizas Mi Pueblito. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando. Y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Borokisu. ¿Qué es Borokisu? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Prokisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Prokisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Prokisu. No, no te engañamos. No, señor. En Prokisu, lo mejor. Se cayó mi celular. Lo aplastó un carro al pasar. Y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Pixel. Con Douglas en la puerta, allí, para echarte en las manos, el gel antibacterial, Multicentro Plaza, mi compadre, Multicentro Plaza, allí te esperamos, celular para arreglarlo, Digitel para pagarlo, te quieres comer una empanadita, un cafecito, pero sos rico. Allí en Multicentro Plaza, con Douglas. Saludo para Wilmer García. Está siempre, repito, pendiente de nosotros en Desayuno de Noticias. Vamos entonces a hacer el contacto con el control central. ¿Cierto, Kelly? Vamos a publicidad. Al regreso esperamos estar ya conversando ustedes y nosotros con Abel Petit. Aunque recibo un mensaje por acá. Tengo 4 años, me dice en la inauguración Charaima, que no tenemos Inter. Que fue robada la... donde el equipo allí. La... ¿dónde están los contactos? Allí les dejo esa. Señor. Vamos a publicidad y ya regresamos en Desayuno de Noticias. Nuestro invitado, esperemos que ya esté por allí. Abel Petit, presidente de Fundefal. Ya venimos.
inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopisoHK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Las manos en alto están más rápidas. El café, ese café es bueno. Martí siempre pregunta por las marcas de café cuando está así exactamente, está hiperkinético, él comienza a preguntar qué marca es el café. Así que Nati, yo también te voy a preguntar porque resulta ser que a mí me diste el mismo café. El mismo café que tú tomaste me lo tomé yo, Nati. Entonces estamos pendientes de que hoy no vaya a pagar las consecuencias del invitado, pues, que es Abel Petit. Bienvenido, Abel. Abel Petit, quien ahora es el presidente de Fundefal. Institución a la que yo le tengo mucho cariño. Yo fui funcionario, o no, trabajador, mejor dicho, de Fundefal, cuando existía el cargo de periodista interinstitucional, jefe de relaciones interinstitucionales. Trabajé con Fundefal, de ahí salí a la ONU. Hace tiempo y allá lejos de eso. Bienvenido, Abel Petit, flamante presidente de Fundefal. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Epifanio. Buenos días, bueno, a todo el pueblo de Paraguaná que nos está observando en la mañana de hoy, agradeciéndole a Dios, bueno, permitirnos estos espacios de comunicación con el pueblo. Sí, mira, Abel, ya incluso el día del deporte todavía no estabas en esa ruta. Nos vimos aquí en el Ateneo y habías estado por aquí, conversamos algo de eso, pero después creo que unos días pegadito casi al día del deporte, se da pues el nombramiento suyo al frente de Fundefal. ¿Cómo te agarró te dio por sorpresa, o más bien te dio la oportunidad de seguir con lo que venías haciendo? Porque estabas en unas cosas que a mucha gente les cuesta algo, pero tú habías venido desarrollando un trabajo, iluminación de canchas, limpieza de algunas,
¿Has seguido con eso o has tenido que abandonar un poquito y ocuparte de otras cosas? Bueno, sí, efectivamente, el día 19 de enero, Día Regional del Deporte, en el acto, bueno, tuvimos un acto muy bonito que se realizó en el Ateneo Rubén Ismael Padilla, y donde es digno destacar que, bueno, se hizo el reconocimiento a toda la trayectoria, el atleta del año, se hizo el reconocimiento a los entrenadores del año, donde tuve la oportunidad de recibir el premio como personalidad en apoyo al deporte en el año 2020, un año donde a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, bueno, se pudieron desarrollar algunas actividades siguiendo los protocolos de bioseguridad emanados por el presidente Nicolás Maduro, emanados por bueno, todas las políticas sanitarias a nivel nacional y aquí a nivel regional coordinadas por el gobernador Víctor Clark, y donde, bueno, un acto muy bonito, muy colorido. En posteriores días, exactamente el día primero de febrero, fui designado por el ciudadano gobernador como autoridad única en materia de deporte y presidente de Fundefal. Entonces, bueno, estamos realizando ahora esa labor que tú mismo venías señalando, ahora lo estamos haciendo con más fuerza y, bueno, con mayor compromiso, no solo en el municipio de Carirubana, sino en los 25 municipios que conforman la geografía falconiana. Pero no es fácil, como dice, encargarse de los 25. De los 25 municipios, porque Carirubana, de repente tenías alguna facilidad con algunos empresarios, alguna, como se dice, porque eso no salía de tu bolsillo, tenías que hacer un equipo para poder armar que si las luces de la cancha de aquí del 23 de enero, que si las canchas de por allá. Donde es oriundo nuestro amigo Martí Hurtado y Pimentel, por cierto, hicimos un trabajo bien bonito, realizamos junto al gobernador Víctor Clark, a la Secretaría de Deporte, con el amigo Jairo Sánchez, nuestro compañero que, bueno, que me acaba de entregar la institución a este servidor, donde, bueno, iluminamos con 10 pantallas la cancha Fello del 23 de enero, hicimos la limpieza, desmalezamiento, recuperamos los espacios también por instrucciones y orientación del gobernador de la Casa de la Cultura, había unos cortocircuitos, iluminamos, colocamos 85 bombillos ahorradores, tanto a la Casa de la Cultura, a la biblioteca y a la escuela. Entonces, bueno, logramos reactivar esos espacios, hicimos una limpieza en conjunto con todo el poder popular. Tenemos que resaltar figuras como Leonardo Gotopo, como la compañera Arelis, como Solimar, también de la UVCH, Arelis la jefa de comunidad, Leonardo Gotopo, cultor y oriundo igual que Martí Hurtado de la zona del 23 de enero de Punto Fijo. Y así, bueno, un trabajo bien bonito, articulado, donde intervino también en la jornada social que desarrolló la Fundación Juntos por Carirubana, la cual preside mi esposa, Catherine de Petit, y trabajamos en conjunto y armoniosamente con Protección Social y con orientaciones también y apoyo de la primera combatiente regional, Jessica Peroso de Clar, y donde se atendieron a más de 500 personas en esa jornada, médico asistencial, bueno, con medicina, cardiología, medicina interna, gerontología, psicopedagogo, vacunadores, cortes de cabello para niños, jóvenes y adultos, y por supuesto tarimas culturales con Leonardo Gotopo, los niños cuatristas de la Escuela Felipe Amaya, Salvador Lugo, Wilmer Yajure, Máximo y los Títeres, Marionetas, estuvo también la presencia del Mago Chesco, bueno, y actividades desarrolladas. Ese fue en el marco de, se quería hacer el propio 23 de enero, fue decretado por el presidente Nicolás Maduro esa semana, decretada como radical, y la propusimos para el 12 de febrero, Día de la Juventud, donde terminamos, después de hacer todos esos arreglos y ese mantenimiento de esos espacios, terminamos con un cuadrangular Copa Día de la Juventud, donde, bueno, el cuadrangular lo ganó ahí sin tráfico de influencia el 23 de enero. A ver, las instalaciones deportivas tienen un gran problema en Venezuela y, por supuesto, nosotros dentro del país, aquí en Paraguaná, no somos la excepción. Lo que tiene que ver con la salinidad, las va destrozando, y su mantenimiento es una cosa para locos. No es nada fácil. Allá mismo en la sede de Fundefal tienes la piscina. Esa piscina, para hacerle el mantenimiento, hay que verle la cara también. Y hay que hacérselo, porque si no,
simplemente no la tienes. Claro. La piscina allá en Fundefal. ¿Cómo la conseguiste? Bueno, en estos momentos recordemos que tenemos, el gobernador remozó esos espacios del complejo Libertador de Coro, unos espacios adecuados a un complejo de piscina con la piscina olímpica y la piscina de 25 metros, el complejo de tenis, tenemos la sala de esgrima número uno a nivel nacional, el comedor del atleta, que bueno, bien bonito, bueno, ya estamos próximos a arrancar las operaciones, se inauguró el 19 de enero del año 2020, y ahora vamos a arrancar actividades luego de la pandemia para la atención integral del atleta, no solo en el tema alimentario, sino en el tema también de ciencias aplicadas al deporte. El equipo médico que tenemos ahí de alta calidad, con, bueno, con médicos fisiatras, traumatólogos, médicos generales, bueno, donde van. ¿Aún está allí el doctor Estrípoli? ¿Está todavía? Estrípoli está, sí, está en la parte de traumatología, sí. Y bueno, y hay un conjunto, un equipo de alto nivel con gran compromiso, a pesar de la situación, a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, de la pandemia, siguiendo los protocolos de seguridad, vienen prestándole la atención, bueno, a los atletas aquí de nuestro estado Falcón, muy especialmente a los atletas, bueno, de basificación, desarrollo y alto rendimiento, sobre todo los que están ahorita en la ruta olímpica para Tokio. En el equipo siguen, o sea, solo cambia el presidente, no hubo cambios la dirección de deportes o sí, o se, sí, ¿quiénes siguen allí? Efectivamente, bueno, cada administración viene con su equipo. No, por supuesto, yo me vengo con mi equipo de trabajo, me estoy trayendo a varios profesionales que me vienen acompañando en la Comisión de Finanzas. Recordemos que vengo, soy diputado, electo por el circuito 2 Caribana Los Taques, por electores de aquí de Caribana Los Taques, la cual aprovecho de saludar, y solicité una licencia, un permiso al Consejo legislativo para incorporarme en la tarea como, bueno, Autoridad Regional del Deporte y Presidente Fundefal. Me traje mi equipo, la jefa de despacho, la ingeniera Aide Castro, fue designada por este servidor como como directora general de la Secretaría del Deporte del Gobierno Regional, y la ingeniera Isensei Bexabe Hernández es la nueva directora general de Fundefal. Entonces, bueno, estamos armando el equipo, ahí donde nos trajimos a gente de mucho nivel deportivo, mucho compromiso y mucho reconocimiento, como la profesora Nidia Quiroz, que está al frente del Departamento de Masificación y Desarrollo, el compañero Jairo Sánchez quedó en alto rendimiento, estamos conformando ya 7 ejes de atención por Fundefal en concordancia con los institutos municipales de deporte de cada uno de los 25 municipios. Designé 2 coordinadores de Fundefal para atención integral con los presidentes que acabo de nombrar de los diferentes institutos de la Costa Alta, en la Costa Baja otro coordinador, en el eje costero oriental, 2 coordinadores, un coordinador Carirubana Los Taques. ¿Repartiste el trabajo? Un coordinador para Miranda Falcón, un coordinador para ¿quién la está Sierra coordinando aquí en Carirubana Los Taques? Aquí está, ahorita está el profesor Tomaso Cabrera, está coordinando Carirubana Los Taques, la profesora Nidia, como te dije, está en masificación y desarrollo, y el compañero Jairo Sánchez está en alto rendimiento deportivo. Nidia tiene, yo no sé cuántos años tiene en el deporte, y es fundadora del programa, creo que Deportes para Todos. Deportes para Todos, y de la mayoría de los institutos municipales que fueron creados en su momento. Sí, para que un reconocimiento a la labor, y tenemos ahorita grandes proyectos, arrancamos, ahí vamos a arrancar el 21 a la ciudad de Caracas, tarde del 21 al 26, para la entrega de credenciales al ciudadano ministro Melvin Maldonado, credenciales como, bueno, como autoridad del deporte y presidente Fundefal, y tenemos la visita también ya contemplada, ya que tuvimos que por la semana de radicalización, nos vamos el primero para Caracas, el primero de marzo, vamos a tener entonces la reunión con el ministro Melvin Maldonado, con el favor de Dios, con Amarante, el presidente del INED, y también vamos a visitar el Comité Olímpico Venezolano que dirige Eduardo Álvarez, así como unas reuniones con Antonio Coelho de la Liga de Baloncesto, ya que el gobernador Víctor Clark, en concordancia y en apoyo con la empresa Texca, logró inscribir en la Liga Profesional de Baloncesto al equipo Héroes de Falcón. Muy buenas noticias para el deporte falconiano, al igual como en lo que es el fútbol sala, también dos equipos se lograron inscribir, uno el equipo de Sesca, del empresario y amigo Pedro Caraballo, el mismo dueño del restaurante Cuarto Muelle, y logró inscribir el equipo Sesca,
Y el equipo de Nuevo Día también está en los trámites, o ya inscribió también el equipo para la Liga Especial de Fútbol Sala. Entonces nos vamos a reunir también con los presidentes de la liga para eso y aprovechar ese viaje, por supuesto, para hacerle seguimiento y control a proyectos ya introducidos por parte de Fundefal, y vamos a llevar nuevos proyectos, bueno, ya que el gobernador nos dio del banco de proyectos deportivos que tenemos y otros que tenemos en el marco del Plan 200 Carabobo destinado al Estado Falcón. O sea, es interesante pues lo que viene en cuanto a esas políticas que, con todas las dificultades, bueno, sigue trabajando el gobernador Víctor Clark en el rescate de los espacios deportivos, y tengo instrucciones del mismo trabajo que se viene haciendo en Carirubana de masificación y desarrollo, apoyo a los atletas, hacerlo a lo largo de los 25 municipios del Estado Falcón. Abel, la toma que siempre hacemos, muchachos, para mostrar por qué no tenemos el tapabocas puesto, estamos a la distancia prudencial de la Organización Mundial de la Salud. Siempre se ha hablado en el deporte de que algunos hablan es que no hay suficientes entrenadores, otros dicen lo contrario, hay demasiados entrenadores en una área, mientras que otra no las tiene. Hay gente que hace un trabajo de hormiguita y que no recibe ni medio, pero hay otro que recibe, ¿no?, digamos, porque esos sueldos de Fundefal tampoco, ojalá fueran en dólares, ¿no? Ojalá se pudiera hacer algo allí, pero recibe un dinero y no se ve la efectividad del trabajo. Todas esas cosas hay que revisarlas, sí. Sobre todo en el municipio Carirubana, que hay una serie de cosas allí. Yo casi que llego a la reunión ese día de los entrenadores, pero tenía otro compromiso. Tengo entendido que allí se dijeron algunas cosas. Efectivamente. Algunas muy buenas, otras muy malas también. Claro, efectivamente, Epifanio, estamos haciendo una revisión de la nómina. Fundefal tiene 383 trabajadores en su nómina regional, entre sí. Personal administrativo, personal obrero, entrenadores, promotores deportivos, promotores y monitores deportivos. Entonces estamos haciendo una revisión. En la primera asamblea que hicimos, le hicimos en coro con 100, asistieron según la asistencia, 123 trabajadores, y en Carirubana asistieron 47 trabajadores. En la primera asamblea que hicimos, una de las primeras acciones que emprendimos fue el monitoreo y las inspecciones a los espacios, que son bastante infraestructura que tiene a su cargo Fundefal, y hicimos ese trabajo. Estamos todavía visitando algunos complejos de entrenamiento, vemos cómo están las condiciones de los atletas, cómo están entrenando ellos en estos momentos, verificamos y estamos buscando un plan de apoyo para ellos, como lo dije, de atención integral al atleta, tanto en el tema alimentario, que es importante. Estamos trabajando en eso por instrucciones del gobernador Víctor Clark, como en el tema también médico, asistencial y de acompañamiento y seguimiento al atleta. Entonces es importante eso. Nosotros hicimos la revisión, estamos viendo la disparidad, pues, que hay deportes que tienen 30 entrenadores y hay deportes que tienen un solo entrenador, pues no puede ser. Tenemos que buscar el equilibrio, y sobre todo en los deportes donde somos potencia, pues la lucha, el judo, la gimnasia, las pesas. Somos potencia aquí en el Estado Falcón, debemos promover y seguir impulsando esas disciplinas, pero sin descuidar el resto. Son 43 disciplinas registradas en Fundefal con diferentes asociaciones. Recordemos que ahorita está el ciclo olímpico arrancando, el nuevo ciclo olímpico. Vencieron la mayoría de las asociaciones deportivas de cada una de las disciplinas y estamos en esa fase. Ya lo veníamos haciendo sin el cargo. Veníamos trabajando en la masificación de todo lo que es el registro y actualizaciones de clubes en mira a las elecciones de las asociaciones, y de las asociaciones eligen las federaciones, una cadena, pues. Entonces hemos venido trabajando en eso. Hay asociaciones que tienen muchos años que no juegan sus cuadros. La mayoría de las asociaciones están vencidas, de las 43 hay como 40 vencidas. Bueno, se está haciendo ese trabajo en concordancia, venimos trabajando con el equipo de registradores para hacer un formato único. Recordemos que la organización es totalmente gratuita. A nivel de registro no se paga ni medio, la asesoría técnica y jurídica la da Fundefal de manera gratuita. Se requieren para una organización de un club 8 cédulas de identidad, 8 personas dolientes del deporte, padres o representantes, atletas que sean mayores de edad, que no sean familias entre ellos, con su RIF, y procedemos nosotros al acompañamiento en el registro. Luego que registra, en el registro, valga la redundancia, se le saca su RIF
y procede el Instituto Municipal de Deporte de cada uno de los municipios a darle legalidad a través del INEDE. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la organización Epifanio? Bueno, que tienen voz y voto para elegir sus autoridades de la asociación, la cual también maneja recursos, implementos y dotaciones deportivas, las asociaciones directamente a través de las federaciones, y también tienen derecho a recibir material por parte de Fundefal de manera organizada y también por el Fondo Regional del Deporte, el cual tuvimos el honor de legislar hace 2 años, presenté la Ley de Deporte y Juventud con la creación del Fondo Regional, que así como hay el Fondo Nacional, donde grandes empresas, la Polar, la Coca-Cola, tributan por ley al Fondo Nacional, nosotros con el apoyo del gobernador y en concordancia con Fundefal en ese momento, con la asesoría de la misma Bexabe Hernández, de la profesora Nidia Quiroz, del mismo Jairo Sánchez, trabajamos y aprobamos esa ley, y donde está próxima a arrancar, solamente falta el reglamento, los últimos toques de reglamento, para que entre en vigencia una ley que con un aporte social bajo, estipulado en ley, de las medianas y pequeñas empresas que no tributan al Fondo Nacional, estarán tributando al Fondo Regional, y con eso se podrá complementar el situado constitucional en materia deportiva para el Estado Falcón, asignado por el Gobierno Nacional y por el gobernador Víctor Clara. Financiamiento, una de las cosas más difíciles para el deporte, y además yo creo que el renovar las autoridades de las distintas asociaciones le va a permitir participar también en eventos regionales y nacionales. Así es, tenemos, ya lo dije, los Juegos Nacionales de Desarrollo en el mes de octubre vienen. Esos son los Juegos Nacionales que están cantados para este año 2021 para masificación y desarrollo. En cuanto al trabajo que venimos haciendo, tenemos que aprovechar la reestructuración también y el trabajo articulado con los diferentes secretarios. Tenemos el nuevo secretario, Eric Coronado, viene con unas políticas ahorita a nivel de orientaciones de parte de la ministra del Poder Popular y Comuna y el gobernador Víctor Clara en este caso, para la reestructuración del Poder Popular, pues, y donde nosotros estamos dando un aporte, haciendo un aporte también desde el punto de vista, en este caso ejecutivo al legislativo, para promover los aspectos importantes a considerar en reforma en cuanto al tema de participación popular, donde nosotros estamos incentivando a que esos voceros y voceras de deporte, de los consejos comunales, sean personas que vengan del deporte, conocedores del deporte, profesores, monitores deportivos, que vayan a hacer el trabajo con las mesas técnicas deportivas que estamos, bueno, ahorita diseñando, y donde vamos a promover un plan de formación, la cual yo tuve el honor de participar en el año 2000-2001, que fue el proyecto Salto, un proyecto para la masificación y desarrollo a través de promotores deportivos comunitarios, y vamos a desempolvar ese proyecto, actualizarlo y aplicarlo a los voceros y voceras de los consejos comunales en materia deportiva para, bueno, la masificación y el trabajo articulado. Te envía saludos Edgar González, dice saludo a Edgar, de Edgar para Abel, dice, le deseo éxito, su nueva función. Ese es un gran amigo, bueno, un saludo a él y a todos los compañeros allá en la Parroquia Norte. Saludos, Abel, de tu amigo Pexicola, de Banco Obrero. De mi pana Pexicola Piña, bueno. Sí, que dice que está abandonado Banco Obrero. Dice que necesita, pues, que en la parte deportiva le metan, pues... Estamos enfocados, ya hicimos las inspecciones en las canchas, en varias canchas, y venimos apoyando la cancha del sector 2 Cacuro. Fuimos a la Carlos Sánchez, donde nos comprometimos con el reforzamiento de la iluminación. Estuvimos en el sector 4, también en el sector 4, donde estuvimos en la cancha Venturita, donde ya se hizo la evaluación por parte del equipo, y vamos a hacer un rescate también de las luminarias y también limpieza y ornato, así como la otra cancha del sector 4 que no está techada, la cual en conversaciones con el profesor Víctor Chirinos, la cual tuve la oportunidad en estos días de conversar con él, y donde nos habló de que él iba a abordar la cancha, la que está sin techo, y nosotros abordaríamos entonces por Fundefal la otra cancha del sector 4, y así recuperando, así como hemos venido interviniendo. Importante el trabajo en equipo, Trabajo en equipo y articulado, esa es la línea que traigo el gobernador, trabajar en equipo de manera armónica con cada uno de los presidentes de los institutos municipales de deporte, en pro del deporte como tal, la actividad física y recreación. Aquí en Carirubana se pueden hacer muchas cosas porque... Yo considero que si no es el municipio más poblado, debe ser el segundo. ¿Es el más poblado? Sí,
Y tienen, la, por supuesto, la mayor cantidad de deportistas, representantes en las diferentes disciplinas, y esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Tú te he venido escuchando hablar de la parte médica y de la parte de la papa, pues. Nutricional. Sí, señor. Al regreso, vamos a conversar de eso, la manera de montar institutos acá en Carihuana, institutos en el municipio Miranda. Después se irá masificando, pero yo creo que para el arranque es esencial para Carihuana volver a armar eso de la... recuerdo aquel tiempo donde estaba Juan Hernández, todo ese tipo de... Eso era una cosa bien, bien buena y que dio resultados. Así es. Vamos a ir a publicidad, no importa quién haya sido. Hay que reconocer pues ese tipo de trabajo. Vamos a publicidad y ya seguimos conversando con Abel Petit, el diputado Abel Petit, no deja de ser diputado, es el presidente de Fundefal. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos algo mío. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Gente bella, resalta la belleza que hay en ti. Sapir Paraguaná. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos algo mío. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Martí Hurtado ya está aquí con nosotros, está coordinando Desayuno de Noticias, como todos los días. Sí, señor. Me escriben, buenos días, camarada, le escriben a Abel Petit. Dice, por aquí les habla Mari Curiel. ¿Cómo quisiéramos que se acercara a las tres carabelas de Santa Irene? Los jóvenes no cuentan con una cancha deportiva y tienen que jugar en la calle exponiéndose a peligro con los carros. Además, con decirles que no tienen ni balones con qué jugar, bueno, dice, mira, Mari Curiel. A la amiga Mari, mire, nosotros estamos haciendo, ciertamente, hay que reconocer, en el plan de reconocimiento que tú mismo estaba exhortando ahorita, tenemos que reconocer la parte deportiva, los avances que ha tenido el deporte a pesar de la pandemia con el gobierno del gobernador Víctor Claro. Pero no podemos desconocer el plan de inversión que tuvo el alcalde Cegoití en el municipio de Carihuana, donde se logró techar más de 90 canchas en el municipio y donde hay espacios todavía donde no están techados. Pues tenemos urbanismo incluso hecho en Revolución, como Bicentenario de los Rosales, el sector Ciudad Federación, donde no existe un centro de entrenamiento como tal o una cancha, y vamos ahorita elevando unos proyectos acerca en espacios determinados, ya que no hay recursos para la construcción en estos momentos de una infraestructura de esa magnitud, pero por lo menos con arreglar las que están, o el plan de recuperación. Uno decía, ¿qué criterio privó para
una cancha aquí y a tres cuadras otra cancha. Sí. Uno dice, caramba. Bueno, en ese momento había la solicitud después del Poder Popular y bueno, el alcalde se abocó a darle respuesta a la mayor cantidad en ese momento. Pues. Sin embargo, nosotros... No, hablo de ahora, hablo de antes, sí, de antes. Se hacían canchas pegadas a otras que no tenían... Sí. Y lo cierto ahí es que en esos espacios que estoy comentando vamos a hacer, entregando unos proyectos de parques biosaludables ahí al Ejecutivo Nacional, al presidente Nicolás Maduro. Cancha sector 6, sí. De Antiguo Aeropuerto, se la están recordando. Sí, tengo una inspección pendiente allá porque ya recuperamos, ayudamos y saludamos al doctor Yamil Castillo, el fiscal, donde ya ha venido recuperando el espacio, le colaboramos con las luminarias para que arrancara con su escuela Cactus ahí, bueno, continuar el trabajo que viene desarrollando, muy bueno, por cierto, y yo le echo broma al fiscal, pues, jocosamente le digo, bueno, doctor, usted está trabajando duro en el deporte para trabajar menos en la parte como fiscal, porque, bueno, un deportista más es un delincuente menos, pues, sí, y bueno, sí, y de verdad que bueno, hay que reconocer el trabajo que viene desarrollando en la escuela Cactus. Arsenio, a él, al profesor Juanzo en su escuela, Arsenio, a los profesores Acacio allá, Boris, y Coroto allá en Beto Zavala, allá en Carirubana, bueno, y en fin. Arsenio Acacio de Ajedrez. De Ajedrez, un saludo para él. Su campeón del Mariano, porque el campeón, sí. Tuve la oportunidad de derrotarlo en la final del año 90 en el Mariano de Talavera. Hace tiempo y allá lejos. Sí, con el profesor Querales, un campeonato impulsado por el profesor Querales, muy querido en el Mariano de Talavera. Y, sí, señor, Arsenio Acacio, repito, vaya un saludo para él y que las cosas resulten como deben y como tienen que ser. Bueno, entonces lo que te estaba hablando en materia, importante el punto, en materia médica. Sí, he tenido contacto, y la alimentación, sí, la nutrición. He tenido contacto con el profesor Juan Hernández, que fue uno de los que nos felicitó, uno de los primeros que nos felicitó cuando fuimos designados. Él está en Colombia, está próximo a llegar, tiene unos proyectos importantes que quiere aportar aquí al municipio de Carirubana. Bueno, he tenido mucho contacto con él y con el amigo Sarmiento, que es su compadre, el pitcher Sarmiento. Fue el pitcher de los Leones del Caracas. De los Leones del Caracas, ciertamente. Uh-huh. Y entonces, bueno, donde hay unos proyectos interesantes, bueno, que también sirven para el tema de la Escuela de Talento Deportivo, donde se mete un sistema computarizado donde se meten todos los valores, los datos, y a nivel morfológico y a nivel físico, te da cuáles son las condiciones para cada atleta, según sus condiciones físicas, a cada disciplina a desarrollar. Pero ¿dónde tiene la mayor potencialidad a desarrollarse en esa disciplina deportiva? Y todo lo que sea aporte... Esos estudios se hacen hasta por el nivel del mar, hay una serie de cosas allí. De variables que hay que tomar en cuenta. Sí, señor. Pero bueno, viene el doctor Juan Hernández, bueno, un profundo respeto, los mejores médicos deportivos a nivel nacional con formación... E internacional. Y con formación, bueno, internacional. Creo que tuvo formación en Cuba. Sí. Y donde, bueno, fue uno de los mejores promedios. Y de verdad que, bueno, un profundo afecto le tengo. Está haciendo asesoría fuera del país. Está en Colombia, asesorando, sí, creo que a la selección de fútbol en materia médica de Colombia. Bueno, sí, sí. Un gran venezolano que, bueno, aceptaremos todas sus propuestas y recomendaciones para ajustarlas al deporte falconiano. Ese es un buen comienzo, ¿no? Porque creo que esa es la columna vertebral de la formación de los atletas para su atención. O sea, visto desde el punto de vista científico, hablamos de la nutrición y hablamos de la parte médica. Y además, aquello que no se puede dejar por fuera ni a la casualidad, que tú agarras a un muchacho y de repente piensas que es muy bueno para lucha, y no es bueno para lucha, es bueno para judo. Sí, a veces los padres nos empeñamos, pues, que queremos que sea nuestro hijo pelotero y tiene las condiciones, por ejemplo, para natación, pues. Sí. Entonces, es bueno, y aprovecho de reconocer el trabajo del profesor Juanzo, Juan Rodríguez, que es el director de la Escuela de Talento Deportivo, que viene haciendo un trabajo arduo, y también es el coordinador deportivo de la Fundación Juntos por Carirubana, y donde viene haciendo un trabajo muy, muy bonito en cuanto a la preparación de esos estudiantes en la Escuela de Talento Deportivo, la cual, bueno, presentó el proyecto al gobernador Víctor Clara. El gobernador está enfocado en ejecutar el proyecto para el espacio físico, Dios mediante, de la Escuela de Talento Deportivo para el municipio Carirubana. Comenzaron a salir canchas, la Pedro Manuel Arcaya dice. Bueno, esa es la mía. Sí, apoyamos su gestión para reparar canchas del sector 4 Banco Obrero, están en completa oscuridad, conjuntamente con todo el sector. Manos a la obra, Abel, te lo agradeceremos. Todo lo bueno y bonito para mejorar el ambiente deportivo. También te escriben
que no olvides a Sorelis Mujica. Sí, conversé con la amiga Sorelis, la cual tiene un problema de salud. Ayer casualmente hablé con el amigo Pepe, cultor gaitero, sobre una actividad que vamos a desarrollar en profundos de ella. Y además del apoyo que el gobernador Víctor Clark, bueno, le estamos gestionando, sé que el gobernador que conoce el trabajo que viene haciendo Sorelis Mujica en el área deportiva, y nuestro coordinador, nuestro secretario de Cultura, Inti Clark Boscán, bueno, está abocado también a ese trabajo, bueno, ubicar los recursos para la operación y bueno, lo que podamos ayudarla a través del gobierno regional, nacional o municipal, lo vamos a hacer, pues es una... Servir de puente allí. Sí, es una gloria cultural, pues, de nuestro municipio, Sorelis, de nuestro estado, la queremos de nuestra nación. Mucho a Sorelis, ¿verdad? Vamos a hacer todo el esfuerzo para que salgas con bien de esta difícil situación. Dios mediante, primeramente. Claro que sí. Te escriben, dicen que el sector 6, la cancha, y que por allí pegadito el sector 5 también. Hay que hacerle un cariñito. Sí, estuve también en el estadio sector 5 de Antiaeropuerto, donde bueno, los compañeros allí solicitaron, bueno, hay que realizar reparaciones mayores. Hay que poner los pies sobre la tierra. No hay para hacer reparaciones mayores en este momento, pero sí debemos hacer un plan a través de un grupo de empresas que nos está apoyando el gobernador Víctor Clark con maquinaria. Estamos interviniendo dos estadios ahorita en Las Piedras, un compromiso adquirido incluso antes de diciembre, antes de la campaña, de la limpieza del estadio que está en La Bosta, detrás del sector La Bosta, detrás de la escuela Simón Rodríguez, donde practica Rommel Estredo, el presidente de la asociación de Kikimbol, y también practican softball. Ahí estamos. ¿Y alguna vez practicó boxeo también? ¿Alguna vez practicó boxeo? Sí, entonces... Lo dijo aquí en una entrevista que le hizo Martí Hurtado. Eso no lo conocía yo. Eso sería hace tiempo y ya lejos, como dice... Rommel Estredo. Rommel Estredo. Entonces sería hace tiempo y ya lejos, como dice el compañero Breck. Entonces, estamos recuperando ese espacio por solicitud ahí de los consejos comunales, del amigo Luis Rodríguez, un conjunto de dirigentes ahí del sector. Se va a empezar a limpiar con maquinaria, emparejar, desmalezar, nivelar el terreno, vamos a colocarle su rayado con cal y le vamos a entregar un juego de base, primera, segunda, tercera, home y cajón de picheo, y vamos a promover, bueno, un campeonato allí, al igual como el gimnasio, el estadio, al final la vía Conejito, el Barrabeco también se va a hacer, ahí se va a tumbar unas gradas que están ya bastante deterioradas por seguridad, se va a habilitar con la maquinaria el espacio para el estacionamiento, la cual no tiene, el mismo trabajo de desmalezamiento, limpieza, demarcación, entrega de base, y bueno, colocar e impulsar un campeonato ahí, Copa Las Piedras, pues. Todavía está por allí ¿cómo se llama el del Conejito? Rodolfo. Rodolfo, lamentablemente, Rodolfo Rangel, gran amigo, compañero de trabajo y de batalla, está un poco afectado de salud, bueno, en el nombre de Dios tiene creemos. Tiene años en eso, ¿no? Sí, bueno, no últimamente. No afectado de salud, sino con el trabajo. No, tiene trabajo comunitario, bueno, toda su vida, pues un líder, dirigente social y deportivo, cultural del sector, y la cual, bueno, deseamos su pronta recuperación en nombre de Dios. Buenos días, amigo Abel, bendiciones, saludos. Abel, me alegra verlo bien activo, recuperado. Soy su camarada Milagros, de aquí, de Caja de Agua. Un saludo a Milagros. Bueno, estamos sanos, gracias al Señor. Bueno, estuvimos hace 2 años y medio, ya para 3 ahorita en abril, 3 años cumpliríamos de ese accidente, vuelto a nacer en la Coro Punto Fío, donde ya, bueno, más de 200 puntos en la cabeza, varias fracturas en la pierna izquierda, pero aquí estamos levantados y trabajando en el nombre de Dios. Por supuesto que sí. Dios primeramente, como se menciona. El municipio Miranda también está dentro de esa planificación que te hablaba del municipio Carirubana. Y menciono los dos, yo lo dije y lo repito, tiene que ver con la cantidad de pobladores. Sí, y que no hay que caerse a mentiras, no es que tú vas a hacer un trabajo por allá en Rahuegallo, o sea, para allá, pero de la frontera, porque te provoca hacerlo allá. Hay que pensar en llegar a la mayor cantidad de personas. El municipio Miranda también está dentro de esa planificación. Tenemos ahí, de hecho, tenemos en el plan 200 Carabobo, los proyectos que estamos elevando al gobernador, está la adquisición, pues sale más barato adquirir que hacer nuevamente un espacio, pues adquirir en este caso un galpón para el centro de entrenamiento del profesor Ocando, la cual fue galardonado como entrenador del año, y donde tiene una cantera de pesistas bastante grande. El gobernador se comprometió con la sede de entrenamientos en Las Calderas, donde él entrena, y ese es el municipio Colina,
y donde de verdad que yo tengo que reconocer, estuve, una de las primeras acciones que hice luego del nombramiento, el primero de febrero, y asumí el 4 de febrero, como ya que me entregó formalmente el compañero Jairo, fui a verificar los espacios de entrenamiento de él, y donde tiene la necesidad, así como él, hay varias, bueno, centros de entrenamiento en Coro que van a ser intervenidos también con reparaciones menores. O sea, ese es uno de los que se van a adquirir, como tal el galpón o el centro de entrenamiento se va a adecuar, pero los demás sí son mantenimientos preventivos, pintura, iluminación, desmalezamiento, limpieza. ¿Y el Peña Gili? Ay, Dios. Peña Gili, el sí, Peña Gili ya está metido en el plan de recuperación también. Ya el gobernador se hizo el levantamiento, una inversión bastante elevada. Al Sampo también hay que hacer un cierto mantenimiento, sí, allí, que está, pero, al lado. Y también el gobernador mandó a inspeccionar el gimnasio de entrenamiento de Torito allá en el sector, allá en el barrio. Donde María Sarmiento. María Sarmiento, sí. Donde está el profesor Torito. El Torito Hernández. Nelson, Torito Hernández. Nelson Torito Hernández. También ya se hizo el levantamiento a través del equipo de Fundefal, de ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros eléctricos, donde se van a hacer las reparaciones, sobre todo de mantenimiento menores. No hay grandes inversiones en esa área, pero por lo menos dejarlo apto y digno para la realización de esos entrenamientos, de esos potenciales. Sí, medallistas nacionales. El Peña Gili era un gimnasio, yo estuve en la inauguración, eso era, sí, apoteoso. Sí, apoteoso. Por cierto, nos hemos reunido con el profesor Wilmer Sánchez, que es el encargado, y se comprometió luego de remozar, vamos a poner unas normas, no puede haber la desorganización que últimamente ha habido. Él se comprometió que una vez adecuados los espacios, iba a colocar normas, digamos, en conjunto, Fundefal, como el ente rector del deporte, iba a colocar normas para el uso debido de esa instalación y sí, poder mantenerlo. Pues. La idea es mantenerlo luego de reparado. Alguien te escribe por aquí, dice que hay que hacer competencia entre los sectores. Bueno, yo creo, cierto, que eso, las cosas van por ahí, pero cuando la pandemia pues lo permita. Exacto. Siguiendo las normativas del Ministerio y del IND, en concordancia con la SODI Falcón, tenemos una articulación muy buena. Gracias a Dios, el gobernador Víctor Clark con la SODI Falcón, a través del vicealmirante Eduardo Centeno Más, el capitán Nava, que es como el designado por el almirante Centeno Más para el tema deportivo, y donde, bueno, hemos venido articulando varias acciones importantes en esa materia. Toda actividad deportiva permisada por la SODI pasa por manos de este servidor, como Autoridad Regional del Deporte, avalamos y el SODI Falcón procede a darle la permisología. Es el convenio que hemos hecho y donde se ha resultado con los mayores controles y minimizar los riesgos entonces en cuanto a contagios en épocas de pandemia. Te deseo éxitos al frente después de Fundefal. Ya te lo había dicho personalmente, pero te lo digo públicamente. Es un trabajo que no es fácil. La parte deportiva tiene a veces unas cosas por dentro, unos vericuetos que usted se quedaría asombrado. No es tríngulo, como dice nuestro amigo Jorge Luis Chirino. Sí, es una cosa que yo estuve allí dentro, conozco, como dice, el monstruo porque he vivido en sus entrañas. Eso sí. No está fácil así de que el deporte, cosas bonitas, no. Hay una serie de jala para acá, jala para allá, jala, o sea, que hay que saber, calibrar, hay que ir calibrando, sí, y apretando. Y hay que saber navegar en esas aguas, que en ocasiones pueden ser muy turbias, pero en ocasiones se vuelven mansas. Allí pues, y se puede hacer el trabajo, pero eso sí en equipo. Claro. No vas a tener contento a todo el mundo todo el tiempo. Bueno, no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero bueno, la gente que me conoce sabe cuál es mi trayectoria, el trabajo que vengo haciendo en pro del pueblo de aquí, de nuestro municipio Carirubana. Ahora me toca con el gobernador Víctor Clark trabajar en esta responsabilidad regional, bueno, que asumo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Y bueno, esperemos, bueno, primeramente, como siempre lo digo, con Dios marcando nuestro rumbo y como nuestro guía, nuestra guía y protección, bueno, cumplir con los objetivos, que no es otro que la masificación, desarrollo y alto rendimiento deportivo en el estado Falcón, y elevar a los primeros lugares, porque tenemos todo. Tenemos la bendición de Dios, tenemos el talento que son los deportistas, tenemos el talento
de entrenadores, promotores, monitores deportivos, y bueno, y tenemos bueno, el apoyo de un gobernador que además de ser joven, además de ser atleta, lo cual fue selección de baloncesto del Estado Falcón, fue viceministro y ministro del deporte y tiene un gran compromiso con ese sector a nivel de nuestro Estado Falcón. Gracias al diputado y presidente de Fundefal, Abel Petit, por haber compartido con nosotros en Desayuno de Noticias. Nos vamos, pero ya Martí Hurtado y Pimentel, elegantemente trajeado de allá pues de Petronio, está listo con el micrófono en la mano. Petronio es el sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones. Así que busque su traje allá en Petronio. Es líder en alquiler de trajes, la gente de Petronio. A Martí lo visten desde hace rato, a Martí Hurtado y Pimentel. Por eso ganó el año pasado el periodista mejor vestido. Este año pensaba que corría solo, pero ya Henry Molina se metió en la carrera también para optar por el periodista mejor vestido. Martí Hurtado y Pimentel, buenos días, hermano. ¿Cómo está usted? Buenos días, Epifanio. Un gusto, un placer. Un saludo a tu invitado. Hoy sí la pegó usted, hoy sí lo dijo bien, el Petronio. Sí, señor. No me metí con la dirección. Así es. Calle Zamora, esquina Calle Aragón. Sí, recordé a mi profesor de radio, Ángel Ferreira, que decía, cuando usted no sepa algo, no hable de eso. Sí. Le decía a mi profesor de radio. Sí, yo tengo una frase, ante la duda, abstente. Sí, decía Ángel Ferreira. Repito, profesor muy querido. ¿Cómo no? Tanto de usted como de mi persona. Sí. El que ya falleció, Ángel Ferreira, ciertamente. Martí, tenemos muchas cosas. Sí. Tenemos al presidente de Fundefal aquí, por cierto. Sí, bueno, yo tengo, y yo tengo al presidente de Transfalcón. Entre presidentes. Íbamos a hacer una especie de enlace y de compromiso. Sí, solamente de Fundefal, sino también porque es necesaria, es vital la ruta deportiva. Sí. Para los atletas, sobre todo esos sectores populares donde hay tanto atleta que les cuesta tanto. Yo que vivo en un sector popular, sé el sacrificio que pasa para trasladarse a las instalaciones deportivas. Yo creo que ahí debería establecerse una especie de convenio. Esa camioneta de Jairo Guerrero siempre la ve usted llena de muchachos. Sí, señor. Que los lleva. Eso hace. Y Transfalcón cuando nació era, bueno, claro, todo, como dice el adagio popular, toda escoba nueva barre bien. Sí. Había muchísimas unidades que hasta servicio para actividades deportivas nos prestaba a los gremios. Sí. A los gremios de abogados, de ingenieros, de médicos y a nosotros los periodistas. Varias en muchísimas veces. Oportunidades había suficientes unidades, no solamente para las actividades deportivas inherentes a las instituciones de ellos, sino que nos prestaba también un apoyo al deporte en las instituciones. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre la mar. Sí, yo le pondría estelas sobre la mar. Cuando digo estela, es estela sobre el mar. Machado, sí, señor. Mira, Martí. Tiger Woods, un accidente lamentable. Está bien ya, sí. Sí, y usted como comentaba ayer de que en el programa Entre Periodistas que hacíamos el comentario de Tiger Woods, usted decía que en otras ocasiones había tenido accidentes. Sí, que no es la primera vez. En el 2009 tuvo un accidente cuando peleó con la esposa, salió corriendo, desaforado, y tuvo un accidente. En el 2017... también conduciendo en estado de ebriedad, tuvo un aparatoso accidente en el 2017 y en esa oportunidad le hicieron los exámenes, tanto los toxicológicos como le aplicaron la prueba de alcohol y salió positivo. Al parecer en el accidente de ayer le hicieron las pruebas y salió negativo. Afortunadamente ya fue operado satisfactoriamente en una pierna de un volcamiento que tuvo en una carretera en Los Ángeles, California. Recordar que Tiger Woods es uno de los golfistas más importantes en toda la historia de este deporte. Sí, señor. En toda la historia, Tiger Woods. Así que se recupera bien, afortunadamente, gracias a Dios, ya está recuperándose y nada que lamentar, va a ser una recuperación muy lenta. No, pero a la final, recuperación. Y lo bueno es que el hombre no se había echado palo, pues, ni estaba consumiendo sustancias extrañas. En esta oportunidad fue un accidente. Sí, iba solo. La camioneta, si uno ve la fotografía, debieron sacarlo a él con, creo que allá en Estados Unidos le dicen, ¿cómo es que le dicen? Tenazas. Las pinzas. Aquí sí, le decimos las tenazas, le decimos acá en Venezuela. De la vida. Las
¿cómo que se llaman? ¿Las de la vida? De la vida, tenaza de la vida. Sí, pero allá le dicen las pinzas. Exactamente. Sí. Con eso sacaron a Tiger Woods. Exactamente. Del vehículo. Antes que termine, bueno, el caso Robinson Chirino. Está con los Yankees. Ya tiene el uniforme. Ya tiene el uniforme. Ya está conversando inclusive con el que va a ser el titular, que es Gary Sánchez. Gary Sánchez ha dicho y declaró a la prensa que, bueno, que han conversado ya en varias oportunidades. Lo reconoce como un veterano del cual va a aprender mucho, pero también se le salió también el ego al hombre, a Gary Sánchez, le dijo, y él puede aprender de mí también. Bueno, Gary Sánchez. No, y es cierto, es eso. Gary Sánchez ya tiene sus años en la Grande Liga. Es un muro de contención, ¿no?, que tiene Robinson Chirino a vencer allí. Sí, además, pero Robinson otro, dijo. ¿Cómo que se llama el otro? Kile Valdayo no es el otro. Kile es un japonés, es el segundo. Porque creo que en la Kile rotación no juega yo igual. Creo que Robinson va de tercero. Sí. Está Gary Sánchez, está el japonés. Pero ayer Robinson Kile Kagichoga, algo así. Ajá. No recuerdo el apellido. Sí. Yo sé que se llama Kile. Bueno, acabamos de decir que abstengámonos ante la duda. Sí, señor. Martí, Robinson dijo que él aspira a la Serie Mundial. Sí. Y hay muchos puntos a favor. Primero, la calidad, la veteranía, como lo expresa el propio Gary Sánchez. Y hay puntos de que Gary Cole, ¿se acuerda? Gary Cole es uno de los principales pitchers que tienen los Yankees de Nueva York en estos momentos. Y estuvieron juntos a punto de ganar la Serie Mundial, cuando perdieron los Astros de Houston, y jugaban juntos. Fue su catcher en muchísimos juegos, Robinson Chirino de Gary Cole, y ahora se encuentran los dos con los Yankees de Nueva York. Suponemos entonces que una buena estrategia del manager de los Yankees de Nueva York sería, bueno, utilizar esta fórmula. Sí. Esta fórmula que es buena para... Pero eso lo pensamos nosotros, usted y yo, que somos managers, pero de grada, de tribuna. Ni siquiera de tribuna, porque no hemos ido para allá para los juegos. Sí, y no hemos tenido ningún sprint training también. Sí, señor. Como si lo logró el colega Francisco Morales. Franklin Morales. Claro que sí. Martí, y es que a través de la historia hay pitchers que piden, yo quiero que a mí me queche Martí, por ejemplo. Yo quiero que... Creo que hay unos pitchers de los bravos, hay pitchers que se sienten muy cómodos. Más cómodos con receptor. Y hacen esa exigencia, pero para hacer esa exigencia tiene que ser muy bueno. Bueno, las tiene estrellas. Que ser una estrella. Creo que malo con Eduardo Pérez. Exacto, esas con los bravos de Atlanta, sí, en esa oportunidad. Claro eran, que, sí. que eran exclusivos. Otro que ocurre esta misma esto, coincidencia con Robinson Chirinos. Con Robinson Chirino. Fíjate que llegó también el Toco Galvis, campo de entrenamiento. Sí, está con los Orioles. Sí, está ahí con los Orioles. Yo creo que, bueno, no la tiene fácil, ¿viste? Porque hay tres. Pero tres la, también, la que calidad se, tres, del hay toco. Otro venezolano, creo que Yolmar Sánchez. Sí. Y está otro titular del shortstop. Y no le va a ser fácil. Bueno, al Toco Galvis ganarse la titularidad con los Orioles de Baltimore. La calidad del Toco es... Ah, no, cosa, excelente, excelente. Allí, para mí se va a tener pues muchos juegos en el Cielo Stock el Toco Galvis. ¿Ya dijiste tu invitado? Sí, Reinaldo Chirinos, el ingeniero Reinaldo Chirinos, presidente de Transfalcón, será nuestro invitado en la mañana de hoy en Aplomo Limpio. No se pierdan Aplomo Limpio, que como siempre va a estar muy, pero muy bueno. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, aquí en Desayuno de Noticias. Y recuerden ustedes usar el tapabocas. Chao. ¿Estás listo? Después de casi 3 años, vuelve la Gran Rifa 2020.